La colocación de un ascensor para brindar acceso a la Biblioteca Pública Humberto Gamboa en San Isidro de El General lo ve con muy buenos ojos la regidora del Partido Liberación Nacional, Mayra Calderón. La concejal está al frente de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Municipal de Pérez Celedón, por lo que considera que esta obra es de suma importancia para el cantón. De esta manera se continúa trabajando en materia de convertir a Pérez Celedón en un cantón inclusivo. Esta obra ya se sacó a licitación, pues el tema fue conocido tras un dictamen de comisión en sesión municipal. Proyecto hermosísimo, ¿verdad? Y necesario, ¿verdad? Aparte de hermoso, nosotros creo que nos alegramos mucho. Queremos ser un cantón inclusivo y bueno, se está trabajando para ello. Y la colocación de un elevador en este complejo cultural, bueno, ya hace 23 años debimos de haberlo tenido, pero bueno, yo siempre digo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y este es un proyecto que nos alegra muchísimo, porque no solo pensemos en las personas con discapacidad, pensemos en los adultos mayores, pensemos en las mujeres embarazadas, gran parte de la población que requiere de estos servicios, ¿verdad?, para poder ya no subir esas graditas, ¿verdad?, y que no se vaya a correr el riesgo de un accidente. Bueno, como lo dice la ley, así tiene que ser, ¿verdad? Más bien, qué importante, ¿verdad?, que todos los edificios, ¿verdad?, municipales ya tengan que estar teniendo estos insumos, ¿verdad?, que son tan necesarios y que nos permiten de verdad ser consecuentes con lo que la ley dicta. La regidora espera que más proyectos de este tipo, accesibles, se sigan concretando en el cantón.